Cuando Julieta llega al consultorio, toca el timbre con firmeza. Abro la puerta y apenas me saluda con la mano, pues está muy entretenida peleándose con su novio Gonzalo por el celular. Es joven y atractiva, sabe cómo llevar la ropa para ser mirada y se siente muy segura de su atractivo, tal vez demasiado, tanto que a veces no distingue el límite entre su hermosura y el capricho. Cuando comienza su tratamiento conmigo, consulta por los cambios de pareja. Pasa de una a otra sin solución de continuidad. Ella dice querer lo contrario, una pareja estable con quien armar un hogar. Desolada y furiosa, me dice: no me caso nada. Gonzalo no quiere casarse. ¿No quiere casarse? ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. En realidad, yo no quiero casarme así. Él no quiere la fiesta. Ah, entonces no estamos hablando del casamiento, sino de la fiesta, de los vestidos, de los regalos, del salón. Y se ríe. La verdad es que casamiento sin fiesta, no sé si me interesa. Me hice tantas ilusiones con el vestido, la música con que iba a entrar, la filmación, pero no pienso ceder. Es un caprichoso y siempre quiere salirse con la suya. ¿Solamente Gonzalo? No, bueno, yo también. El celular sonaba constantemente y ella miraba su telefonito con cara de triunfo. En un par de semanas logró que el caprichoso de Gonzalo aceptara la fiesta. Poco tiempo después, en una sesión en que seguía hablando de la fiesta, le pregunté: ¿y qué significado para vos un compromiso de casamiento? ¿Cómo te imaginas tu vida? Me imagino una linda vida, terminar mi carrera de arquitectura, decorar la casa, recibir los amigos, esas cosas, cosas lindas. ¿Todo lindo? Seguramente no, viste cómo es Gonzalo, siempre lo que él quiere, yo ahora me quedo tranqui, pero yo sé lo que me espera. Cada vez que le hablo de armar una familia, es una batalla campal. Que somos jóvenes, que es momento de disfrutar, que tenemos que viajar. No me quiero hacer problemas ahora porque soy capaz de dejar de tener relaciones sexuales si no afloja con esos planteos. Es mi carta de oro y pienso usarla de ser necesario. Imagínate que ni siquiera quiere que tengamos plantas en el balcón, porque después, ¿cómo hacemos para irnos de viaje? Vive para viajar. Reflexiona y agrega: ¿y yo? Para pelearle. La concepción amorosa de Julieta tiene firmemente entrelazados amor, pelea y tensión, pues no concibe negociar en buenos términos que ambos tengan razón o que ambos estén equivocados. Debe haber un culpable y un inocente. Y por supuesto, ella es combativa y quiere llevarse siempre los laureles del triunfo. El gran capricho de Julieta es haber elegido un hombre inmaduro, que lo tiene todo facilitado desde su más tierna infancia, acostumbrado a que el mundo gire a su alrededor. Julieta se enamoró de su desafío. Gonzalo era inconquistable. Ella lo conquistó. Era solterón empedernido. Con ella se casó. Desde pequeña fue criada en un hogar donde ella era un sol. Lo que hacía era bien recibido. Tanto la madre como el padre ponderaban sus cualidades, la inteligencia, la belleza. Son personas que tienen un sostén interior fuerte y firme. A veces el riesgo es no medir los costos o pensar que siempre obtendrá su objetivo, o deslizarse a un mecanismo defensivo con una característica de omnipotencia que todo lo puede, y no aprender que también hay que saber perder y hacerse cargo de que también hay otros soles en el mundo
que tendrán que aprender a compartir los brillos. Este es el desafío actual que atraviesa el tratamiento de Julieta. No le es sencillo, en lugar de aceptar que no tenía razón, que se equivocó. Se deprime porque lo vive como una derrota. Ahí estamos trabajando las dos, para que su vida deje de ser un combate donde ella reciba los premios.